Tomás Adobles y hoy vengo a daros unos pequeños tips, unos pequeños consejitos para que podáis utilizar tanto en las incursiones como lo que viene a ser en el resto del juego, ¿vale? A ver, hay un punto en las escaladas, en esas incursiones, en este nuevo modo de juego, que bueno, en primer lugar os digo, yo he estado un tiempo ahora de viejecillo, porque en España, donde yo vivo, pues he tenido un viaje, se ha juntado con un puente de casi una semana, así que yo pude probar el juego la primera semana, y después he intentado juntarme con la gente del gremio, pero bueno, parece ser que está un poco dispersa por tema horarios de distintos países, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo importante, porque veo que mucha gente se atasca en ciertos puntos, ¿vale? Entonces, los consejos que os quiero dar hoy es para que podáis avanzar en todas estas incursiones y lo hagáis de la manera más fluida posible, pero hay que perder un poquito el miedo a usar glaciar, ¿vale? Hay que coger combinaciones un poquito más agresivas porque los Behemoths van escalando de vida, hay algunos que se van incluso regenerando, con lo cual hay que darle ahí un poquito de brío al asunto, ¿vale? Así que vengo a daros consejos para que podáis evolucionar en ese aspecto, ¿vale? Aquí lo que se trata siempre es de mejorar. Bien, vamos con la build, vamos a ver. Nosotros siempre, porque sí, dices, cogemos glaciar. ¿Por qué? Porque glaciar nos cura, nos protege, pero hay que salir de esta zona de confort, gente. Hay que salir de esta zona de confort e ir un poco más agresivos. Hay que arriesgar. El que no arriesga no gana, gente. Así que vamos a cambiar y vamos a poner que la unición glacial está muy bien, pero para cuando empecemos. Una vez que ya manejamos un poquito el juego, hay que arriesgar, gente. La unicélula que vamos a utilizar van a ser diferentes, ¿vale? Las más agresivas son las siguientes, tanto disciplina como aparición. Disciplina lo que te va a hacer reducir es la cura que tú puedes recibir, pero aumenta mucho el daño, ¿vale? Y con aparición te vas a aumentar mucho el daño, pero te va a reducir muy rápidamente la vida y vas a tener que jugar muy bien con los esquives, ¿de acuerdo? Es el contrapunto de ambas partes. Si aún no sabemos esquivar muy 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 bien, yo optaría por disciplina, ¿vale? Pero aún así dices, demasiado agresivo para mí. Vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar con bastión, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar bastión. Con bastión se puede combinar el farol de Scan, que estas dos combinaciones es muy sencillita. Simplemente es activar el farol y fijaros cómo va subiendo el escudo, ¿de acuerdo? Va subiendo, bueno, si quito el escudo lo veis. Va subiendo mucho el escudo, ¿vale? O sea, ya tenéis mucha más vida. Y esto va a hacer que, al tener mucha más vida, tengáis una reducción de daño. No hace falta curaros tanto porque vais a tener mucha vida, ¿de acuerdo? Que por el motivo que sea, dices, yo es que me pega mucho y necesito más tónico, o sea, que vaya más rápido el farol, no pasa nada, tenemos cosas para que mejore el farol, entre ellos los tónicos, ¿vale? Los tónicos de afinación etérica, que lo que va a hacer es que el farol vaya mucho más fluido, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos células de afinación etérica, o sea, que podéis coger varias versiones, pero lo que queremos ser es muy agresivos, ¿vale? Queremos salir de aquí con una build muy agresiva, en la cual tengamos varias opciones, o ir un poquito más defensivos, o ir un poquito más agresivos, pero que a su vez siempre tengamos vida, ¿vale? Os voy a dar unas pequeñas recomendaciones. Bueno, en primer lugar vamos a jugar siempre con el farol del Scan, ¿vale? Este farol del Scan va a suplir un poquito a Glacial, ¿vale? Nos va a dar ese escudo, que a ver, no es la panacea, pero está bastante bien. Nos va a ayudar mucho a hacer más daño, ¿vale? A hacer mucho más daño que si tuvierais Glacial. Lo vamos a combinar en primer lugar con Bastión. Vamos a hacer varias combinaciones a lo largo del vídeo, ¿vale? Primero vamos a combinar con Bastión. ¿Qué le viene bien a esto para hacer daño? Como esto genera escudos, vamos a utilizar cosas que nos generen escudos. Vamos a ponernos, yo que sé, cualquier arma. Por ejemplo, la de Lagarus, ¿vale? Está en concreto porque luego haremos cosas con ella. Bien, amigos, ahora lo que vamos a hacer es, ahora ya que tenemos una build que nos da mucha más vida a base de protección con escudos, vamos a hacer que estos escudos se traduzcan en mucho daño, ¿vale? Vamos a convertir que cada cantidad de escudo sea más poderoso para poder hacer nosotros más daño sin tener que modificar nada. Y con esto vamos a ir a la build, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer cositas sencillitas, como por ejemplo, a ver, nos podemos poner la cabeza del Road, pero nos vamos a ir a otra que tenga, a ver, por ejemplo, una clásica, afilado, que siempre viene bien conseguir partes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí podríamos poner una célula tal que, por ejemplo, galvanizada. ¿Por qué galvanizada? Porque galvanizada transforma los escudos en probabilidad de golpe crítico. Dices, pues si esto es probabilidad de golpe crítico, le podríamos meter incluso en vez de afilado, para que os vayáis un poquito más, la cabeza del Rod, ¿vale? Que esto nos va a dar astucia, que dice que tiene más 10% de probabilidad de golpe crítico y más 30% de daño a golpes críticos, con lo cual esto sería una build de críticos, ¿vale? Nos iríamos, por ejemplo, a la pechera, del Road, ¿no? Por ejemplo, por aquí, sí, que no, el del Road, no, perdón, te lo diré yo, lo tengo yo en la cabeza y te lo voy a decir ahora mismo en cuanto lo vea.
¿Dónde estás? Que no te veo, loco. Aquí, del tracks. Del error, del tras. Vamos a evolucionarlo un poquito más, ¿vale? Del tras nos da astucia. Ya solo con esta combinación ya tenemos más 6 de astucia. Pero claro, aquí ya le añadimos una de galvanizada que hemos dicho antes. ¡Pum! Y ya tenemos galvanizada con astucia. Vamos a por daño crítico, ¿de acuerdo? Así que ahora hay que rellenar. Queremos eso, hay que rellenar. Por ejemplo, nos podemos ir a los brazos de... Mira, por ejemplo, os voy a poner algo sencillo. Pues si no tenéis todas las partes, que esto sea por lo menos más sencillo de tener, ¿vale? Y nos vamos a ir a las piernas, vale. Con esta combinación de Boreus, ¿vale? Brazos y piernas del Boreus y lo que viene a ser cabeza del Rob, eso sí, pechera del Trax, ¿vale? Algo hay que ponerle, gente, un poquito de guindilla al asunto hay que ponerle. Ya con esto tenemos astucia, que lo vamos a completar, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Vamos a completar astuta por aquí. Si ya lo tengo al masí, ¿por qué no quiero al masí? Vamos a ponerle galvanizada. Que me he ido yo muy rápido, gente. Le vamos a poner un poquito de galvanizada, ¿vale? Un toquecito ahí de galvanizada, que con esto ya tenemos que el escudo se nos transforme en daño. Que con astucia ese daño aumente con mayor probabilidad, con lo cual está bastante bien. Como tenemos mucha vida y tenemos mucho escudo, nos podemos poner incluso tenaz. Que tenaz lo que va a hacer es que, por cada punto de vida que tengamos, pues va añadiendo, bueno, cada punto no, por cada 100 puntos de salud, pues gana un 2% de daño si lo tenemos al más 6. Con lo cual, todo suma daño, ¿vale? Y no tenemos glaciar, tenemos otras combinaciones. Bien. Y entonces ya por aquí, ¿qué nos quedaría? Pues ya por aquí teníamos para poner lo que quieramos. Si queremos afilado porque necesitamos hacer daño afilado, pues aparte, le ponemos afilado. Si queréis algo mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más agresivo, le podemos poner frenética. Que con frenética vamos a ir ya a tope aquí de daño, ¿vale? Con frenética lo que vais a tener es, o frenético, según como lo ponga, se mira de un lado. No sé qué he dicho, pero ha quedado bien. Tras causar daño, gana 3,5% de daño durante 3 segundos. Puede acumularse hasta 10 veces. Daño. Si hacemos daño con probabilidad de crítica más galvanizada, con tenaz, al final ya estamos haciendo mucho daño, gente. Y entonces, ¿a esto qué le hacemos? Aún tenemos para poner 2 células más y otra aquí. Aquí ya lo que necesitéis. Si veis que el farol necesitáis spamearlo un poquito más, le ponéis un toquecito de afinación etérica. Que necesitáis mucho más, pues entonces le venís por aquí y afinación etérica, ¿vale? Ya lo tenéis al más 6 y ya con esto tenéis una recarga del farol mucho más rápida. Se nota bastante, pero yo os recomiendo que intentéis jugarlo sin ello y seáis incluso un poco más agresivo. Aquí dos opciones. Siempre tenéis la acción de cascada, que os da un poco el popurrí de todo, pero si queréis ir agresivo para hacer daño, sobre todo en las incursiones, yo recomendaría más cosas como, por ejemplo, a ver, ¿dónde estáis? Bien fundido o bien... ¿Dónde estás el otro? Fundido, ya sabéis que hace esos orbes de fuego, que os hacen inmunes al fuego y a por sí, y os da más velocidad de ataque. Y luego también tenemos por aquí, bueno, tenemos las nuevas que aún no las he probado, tengo que hacer vídeos probándolas, así que, pero bueno, eso ya será conducto, eso ya será harina de otro costal. También tenemos conducto, ¿qué es lo que va a hacer conducto? Que al usar la habilidad del farol, pues ganas 8% de velocidad de ataque con todos los slayers durante 10 segundos, o sea, tú y todo tu grupo, mientras que estéis en el circulito que sale, ganamos velocidad de ataque, con lo cual no está nada mal. Entonces ya por aquí ya tenemos algo simple, tampoco muy llamativo, pero algo simple. Astucia, frenético, galvanizada, tenaz, conducto, que ya está bastante bien. Y luego por aquí lo podemos añadir ya con lo que queráis, ¿vale? Bueno, aquí ya le ponéis lo que queráis, en la unión, por ejemplo, le podéis poner afilado, ya tendríais una de afilada. Dices tú, ah, bueno, pues si le ponemos afilado, pues le podemos añadir por aquí un toquecito de afilado, ya lo tenemos al más 6 para hacer daño a partes. Y luego por aquí nos quedaría una última, a ver, una última que, por ejemplo, puede ser fácilmente, por ejemplo, adrenalina. Que adrenalina está también muy bien cuando consigues atacar muy rápido, se te va gastando la adrenalina, ya sabéis esos golpes fuertes que gastan esta estamina, y que a su vez, contra más gastes, más daño vas a hacer, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos un poquito por aquí, una Will ya con un poquito de daño tranquilamente y demás, ¿vale? Activamos, golpearíamos, ¿vale? Hacemos nuestros combitos, hacemos nuestras cosillas, ¿vale? Tranquilamente ya tenemos en un momento bastante daño, ¿vale? Como veis, se hace bastante daño, tenemos defensa, nos pueden golpear, podemos recuperar, también tener en cuenta que hay que esquivar esas cosas, ¿vale? Luego los golpes fuertes igual, ¿vale? Pum, pum, y eso que no le hemos puesto pulso, que cada 5 golpes, si lo tenéis al más 6, pues va bastante bien, y como veis, hace bastante daño, y contra más ataquemos, más estamina gastamos, y lo que hace esto es más daño todavía, ¿de acuerdo? Así como veis, va escalando el daño porque la estamina va bajando, ¿de acuerdo? Fácil, gente, fácil. Y como veis, rápidamente volvemos a tener lo que viene a ser el farol para poder volver a darle, ¿de acuerdo? Ahí, pum, 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 golpear y todo eso, ¿de acuerdo?
Bien, queremos ser incluso más agresivos. Vale, pues, ¿cómo modificar esto mismo que tenemos aquí para ser un poquito más agresivos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiar simplemente la unicélula. Vamos a cambiar la unicélula y la vamos a cambiar por disciplina, por ejemplo, ¿vale? Como no tenemos nada que nos dé una cura que necesitemos curarnos y demás, y luego, si no, siempre tenemos el resucitar, ¿vale? Que por eso os he puesto esta en concreto, tenemos el resucitar, para que si os matan o lo que sea al principio, pues podéis ir resucitando y no tener ningún tipo de problema, ¿vale? Con disciplina, pues vamos a hacer incluso más daño. Vamos a cambiar un poquito aquí, a ver. Vamos a gastar un poquito aquí. A ver, gente, activo. Ahora, sin estamina, golpeando, ¿vale? Mirad, cada golpe son 1000, 3000, 1000, 1000. Y cuando hacemos el crítico, 2000, casi 3000. ¿Vale? Vamos a dar golpecitos suaves. Vamos a gastar un poco. Bueno, claro, es que aquí si no tenemos casi estamina. Ahí, ahora sí. Vale, ¿veis los numeritos? Es que no tengo que deciros nada, ahí se ven los numeritos. Vale, y con esto es bastante agresivo. Esto con hojas encadenadas, por ejemplo. Si nos fuéramos, yo que sé, a la pica. Vale, y ahora vamos a hacer un pequeño cambio, que de hecho ya podéis estar viendo, que es vamos a cambiar lo que viene a ser la unicélula de bastión y vamos a darle un toque más agresivo. Vamos a poner disciplina, ¿vale? Y os voy a hacer un cambio. Me he puesto la pica, ¿vale? He puesto dos células de afilada y nos hemos puesto manantial salvaje, que no me sale la palabra, con, bueno, hasta ligera mismamente, y aguijón del Karabakh, ¿de acuerdo? Esto va para el gremio, gente, para que os hagáis un poquito a la idea, ¿vale? Activamos por aquí, bueno, espera, voy a cargar, bueno, para que lo veáis así, de esta manera. Vale, acaba el combo, ¿vale? En un momento, 25.000 de daño a partes. Eso es. Vale, activamos, mira, atentos, todo el rango que tiene lo que viene a ser conducto, que igualmente ahora, aunque no tengamos las hojas, que si las tenemos esto ya va fluidísimo. Vale, una cosilla, las hojas, veis aquí el tiempo de recarga, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cuando todo esto termine vais a volver a tener las hojas. Vamos a meter una por aquí, vale, vamos a esperar a que se acabe todo el daño. Y al tener la pica y gastar la estamina mucho más rápido, lo que viene a ser adrenalina en este caso, que no lo hemos quitado ahora para tener afilado, nos vendría bastante bien, ¿vale? Entonces yo aconsejaría, por ejemplo, la pechera, cambiarlo por aquí. Aquí le metéis adrenalina, ¿vale? Lo que viene a ser la pechera del Scribe con adrenalina. Y esto ya de por sí hace bastante cambio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí hay que cambiar un poquito la build. A ver, aquí he hecho unos cambios, gente. A ver, vamos a ver, ya los tengo aquí completitos. Galvanizado a más ira del cazador, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, no vamos a cambiar, vamos a probar esa build. Luego por aquí tenemos la cabeza del Erroad. Sí, la cabeza del Erroad con frenética, que no me sale. La pechera ya hemos dicho que la vamos a cambiar para tener adrenalina, ¿vale? Del Scribe. A su vez le vamos a meter los guanteletes del Nasser. Hacéis así y chasqueáis los dedos. La célula de frenética. Y luego las piernas del tras con galvanizada, ¿de acuerdo? Y se queda todo esto que tengo aquí en medio. Que por cierto, si hago así, lo veis mejor, ¿vale? Así que se queda todo eso de ahí. Esta unión de tormenta de espadas, si queréis podéis ponerlo a más 6 en caso que necesitéis hacer mucho daño aparte, gente del gremio. Porque os viene bien para hacer mucho más daño aparte por las células giratorias, por las estas giratorias que salen, ¿vale? De hecho, activamos, golpeamos, ¿vale? Hacemos un pequeño combo. Sacamos el abui. O sea, el abui. Activamos lo que viene a ser del arma. Y como veis, en un momento ya llevamos 40.000 de daño aparte. 46.000, 50.000. ¿Vale? En un momento 50.000 de daño aparte. Es un Behemoth que se esté moviendo, pues bueno, costará un poquito más hacerlo, pero está bastante bien. Pero no solo daño aparte, sino daño, que todavía sigue saliendo el daño. Todavía sigue saliendo el daño. Daño aparte, daño de stun, con lo cual te ayuda a stunear al Behemoth, ¿vale? Y todo esto al final, si sois un poquito más arriesgados, aquí por ejemplo os dejo con esta build que ya tenéis para hacer así, ¡pum! Revivir a vuestros compañeros, a vosotros mismos, ya lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, cosillas, con esos pequeños cambios, ya bastante fácil, ¿vale? Y luego también, si queréis, pues bueno, podéis cambiarlo por aparición y a su vez igual, pues hacéis más crítico, más daño y todo lo que... Venga, ahora, ¿vale? Ya sabéis, golpeáis, pum pum, esperéis a recoger los orbes y aquí cambiaríamos. Aquí, si utilizáis aparición, tenaz no serviría de nada, ¿vale? Porque os baja mucho la vida, con lo cual no había problemas. El rollo es tener muchos escudos e ir golpeando mucho, ¿de acuerdo? Hay que salir de la zona de confort, gente.
bestial, en muy poquito tiempo, ¿vale? 60.000 de daño. Y si nos ponemos más escuditos, que ya no sube más, porque ya que no le da la vida, perfecto. Y si nos ponemos a aplicar la habilidad del arma, pues ya a tope con todo, ¿vale? Bueno, pues en este primer paso lo vamos a dejar por aquí. No quiero que sea muy largo, bien, en un momento 80.000 de daño. Así que, y luego como veis con la aparición, pues recuperéis toda la vida y todo, ¿de acuerdo? Yo aconsejo un poquito más el disciplina, para el hecho de que no os quedéis sin vida, sobre todo tema de incursiones, pero podéis jugar un poco con eso. Unos usan disciplina, otros aparición y demás, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, pues ya estaría. Aquí tenéis una pequeña build para utilizar con cosillas. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Y con, por cierto, antes de nada, antes de irnos, importante tema de tónicos. Yo recomendaría, sobre todo para incursiones, pilón para hacer daño. Frenesí etérico, o sea, tónico de frenesí para hacer daño. Y si queréis spamear el farol por algún motivo, pues tónico de afinación etérica. Si veis que necesitáis un poquito más de stun para stunear los mejemut y que os sea un poquito más fácil, pues le metéis tónico de asalto. Ya ahí cada uno con lo que más le guste, ¿no? Así que dicho esto, espero que os haya ayudado y nos vemos en las excursiones. Adiós, chao, chao.